Bienvenidos a Weapons Plays, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué onda Rodolfo? ¿Qué onda Padrote? ¿Qué onda Mick? Denme un segundito. Ya quería empezar, por eso empecé así todo a la brava. Ok, bienvenidos a Weapons Plays. Por fin vamos a jugar a Crash Bandicoot. De nuevo, mil gracias Rodolfo. Me siento muy agradecido, muy humilde que me haya regalado este juego. Donado, lo que, como quieras decirlo. Te lo súper agradezco. Gracias, Rodolfo. Y, de nada, fue con D. Con todo gusto. Gracias de nuevo. Bueno, vamos a darle. Nunca he jugado un Crash más que en PlayStation, el primero. Y no sé si qué tan viejos estén, si son tan viejos como yo, se van a acordar que en el PlayStation venía un CD demo que traía varios juegos, pero muy poquitas partes de un juego, así como el principio del juego. Vaya, demos de juegos. Entonces, Activision presenta, está en español. Un gran éxito gallego, qué horrible. En estos casos sí se me antoja ponerlo en inglés, la verdad. Desarrollado por Vicarious Visions. Escucha bien bajito. ¡Es Crash Bandicoot! ¡Es Crash Bandicoot! Tenía mucho que no usar teclado físico. Entonces, bueno, como les decía, la única vez que he jugado Crash es en un demo del PlayStation de unos primos. Y pues se me hacía padre el juego, pero nunca lo jugué a fondo. Entonces, para mí esto es casi una experiencia nueva. Y desde un principio. Y pues, ¿qué dice? Hay una versión completa del contrato de licencias AWS, pues ni modo que le dé rechazar. ¡Es Crash Bandicoot! ¡Es Crash Bandicoot 2! ¡Cortex Strikes! Ya, lo dicen en inglés. ¡Es Crash Bandicoot! ¡Volve! ¿De qué no dijo el 3? ¡Es Crash Bandicoot! Pues pues voy a empezar por el primero. Contrato. Realmente me gustaría. No, puse los créditos. Realmente me gustaría ponerla en inglés, que diga. Pero bueno. Activision. Activision. No puedo simular esta voz. Activision presenta un juego del pasado. Algo así. Y podemos empezar con el primero, obviamente. Vámonos del 1 al 3. Y pues a ver cuándo me compro el 4. ¿Qué onda, Carlos? Pero, Dr. Cortex, aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos. ¡Idiota! Este marsupial va a ser mi general y liderará a los comandos Cortex en la dominación del mundo. Esta vez, gobernaré de verdad. Estamos más cerca que nunca. ¡Rápido! Que tiene dos cajas de Crash.
Doctor Cortex, el vórtice no está listo. No sabemos lo que podría hacer. Haz el tuyo, Carlos, tranquilízate. Otro fracaso. ¡Capturadlo! ¡Prendedlo! Preparad a la hembra marsupial. ¿Qué hembra? No me voy a poner a buscar tu caja, Carlos. Me lo mandó Rodolfo, o sea, pregúntale a él si es cierto o no. Además, tu caja no tenía el juego, lo chequé alguna vez. Ok. Conozco la canción. P para saltar, y para girar, X para ver el momento. Ok. ¿Puedo pegarle esta cosa? ¿Sí? Esa máscara no me acuerdo qué hace. Es como... puedo recibir un golpe extra, me imagino. O algo así. Ay, creo que lo regué. Qué bonito se ve el juego. Se ve como si estuviera pre-renderizado, pero... Sí es tiempo real. Pero está chido. Las manzanas tal vez sí son pre-renderizadas. No sé, si están en 3D. Sí, ¿verdad? Si se ven desde otro ángulo. Así se ve muy bien el juego, entonces. Mejor de lo que esperaba, la verdad. Todo que tienes los dos. No, vas a llorar, sí voy a llorar. Nunca creí llegar a ver esto tú jugando el Mario de Sony. Nunca he sido racista con otras compañías. Ya lo he dicho y lo vuelvo a decir. Simplemente no tengo el... ¿cómo se dice? No tengo el estado económico. ¿Estas estrellitas? Sí. No tengo el estado económico para tener tres consolas. Play, Xbox y... Es más 5. Es más 4 si tomas en cuenta la computadora. ¿A qué hora hay aquí por dónde? Nunca he odiado a Sony ni a Xbox, simplemente prefiero a Nintendo por mucho. O sea, si me fuera con Sony o con Xbox, me pesaría cada que saliera un Zelda o un Mario o un Donkey o un Metroid, un Samus, ¿ves? Por eso prefiero irme con Nintendo. Ay, neta. Los tenis. Me engañó a la perspectiva. Y pues yo no me sentiría mal por no jugar un juego exclusivo de Xbox. Claro que hay juegos de Sony. Claro que hay juegos que me encantaría jugarlos, pero no me pesaría tanto como no jugar un Mario o un Zelda o un Metroid, lo mismo que dije hace rato. Pero definitivamente hay juegos de Sony y de Xbox que me hubiera gustado jugar. Me faltaron cajas. ¿Me puedo regresar?
que ya había agarrado. Ya sabía que eso iba a pasar. No, no puedo voltear la cámara. Cae sobre las cajas de fruta, no golpea, rompe todas las cajas, parte de los logros. Voy a volver a empezar. ¿Van a caer encima de qué caja? Las que están que se forma el camino de la derecha también las tengo que romper. Hay bonos, búscalos. ¿Cómo se ven los bonos? Ok, eso va a estar difícil. Pero creo que son las que me faltan. ¿Cuántas vidas tengo? 4. Y yo quiero hacer 100% este juego. ¿Qué es eso de padrote? ¿Es una tarjeta amarilla? Por algo decía que Crash está difícil. Oh, estoy... Estoy, ¿cómo se dice? Estoy disponible para un reto. O sea, no me molesta el reto, vaya. Ah, está difícil. Déjenme, me acostumbro bien a los controles. Nunca me han molestado estos retos en los juegos, la verdad. Los únicos retos que me molestan en los juegos son los que son así muy, muy, muy injustos. Buena suerte haciendo el 100%. Mi duda es más así como si por ejemplo ahorita digo quiero jugar tranqui, pero después me quiero regresar para conseguir las cajas, ¿puedo regresarme? O ya una vez que la riego, desde el principio ya valía. A veces puedes, a veces no. Bueno, voy a intentar una vez más lo de las cajas esas en línea. Y si la vuelvo a regar, ya voy a avanzarle así. Y voy a hacer lo mejor que pueda en los siguientes niveles para hacer todas las cajas. Mira. Ok, lo hice. Pero, por ejemplo, si se me pasó alguna caja o algo así, pues ya. Ni modo. ¡Ay! Entonces para eso es la máscara. Para aguantar otro golpe. A ver, otra caída aquí, ¿verdad? Ah, no.
Y vamos a separar los caminos. Ok. Me falta una caja, creo que está adelante. Ah, sí, las hice todas. Adelante. Ah, perro. ¡Caramba! 3% completado. ¿Se refiere a todo el juego? Sí, ¿verdad? Porque es un diamante nada más. Islas Wumpa. Esa máscara me recuerda a ti, Carlos. Es gracioso cuando olvidas muchas cajas. Stormy Asen. ¿Qué es esa cruz? Ah, ok. Tengo que hacerlo en ese tiempo. Ok. Eso sí será después. Se guarda solo. Creía que iba a tener que guardar cada que hacía un nivel. Girar sobre las cajas de TNT es mortal, mejor salta encima. Ok. Got it. Y voy para atrás. Se le caigo encima. Ah, ok. Muere. Me arriesgo porque se ven como que son animales que nomás están así en su hábitat. Y yo llego a meterles un fregazo. Me recuerda un poco el estilo de. Del Donkey Kong Country. Las ardillitas que salían. ¡Ingato! ¡Ay! No sabía que iba a atacar tan de repente. ¿Eso para qué es? Ok, no lo puedo pegar. Creía que no le iba a poder pegar. ¡Ah! ¡Me mató una ardilla! ¡Qué vergüenza! Las cabezas abren bonos. Oh. Se la echaba, me imagino. Y no me quedo a ver explotar este. ¿Esa caja cuenta? Ya que Carlos dijo todas las cajas, me imagino que las de TNT también debería explotarlas. Ok, sí cuenta. Técnicamente tú también estás en su hábito. ¿Pues sí? Así se mata esa cosa. ¿Les puedo caer encima a los enemigos? Estoy con la Mario. Ay. No hay manera de mover cámara, ¿verdad? No sé si hay caminos secretos hacia los lados o algo así. No sé si nomás estoy perdiendo el tiempo intentando ver caminos secretos a un lado. Por ejemplo, si quisiera ir ahí a la derecha de esas piedras, me hace que nomás me voy a morir. O a la izquierda. Checkpoint. Arriba hay algo. Punto de control. ¿Cómo activo esto?
No, esto es muy lineal, pero sí hay acceso escondido. Pero sí hay acceso. De verdad desconoces todo el Crash. ¿No me escuchaste del principio del juego? Que la única vez que he jugado Crash es en el primer PlayStation. En el primer PlayStation venía un CD con varios juegos demo. Y venía entre ellos el Crash. Eso es todo lo que he jugado de Crash. He visto videos, he visto gameplay, pero no he jugado nunca un Crash así bien. Con gemas que encuentres después. Entonces no puedo ir a esa plataforma que se veía atrás. O me debería regresar. Ah, caray. Tengo que pegarle al del medio. Ay. O arriesgas el cuerpo. Y los puedo caer encima. Se ve más oscuro que le caiga encima. ¿Conoces la historia? Pues la acabo de ver. Era un sujeto de experimentación de Cortex. Y pues está la novia de Crash ahora. Bueno, asumo que es su novia. Oye, ni lo había visto. Nah, me faltaron 5 cajas. 3. Bueno, me voy a regresar después. Si me faltan cajas en un escenario, voy a regresar después. Si Crash sale en el Smash, el arriba B va a sacar una caja con flechita para arriba y va a brincar. Te los digo desde ahorita. No, acuérdelo. Va de nuevo. Nunca he jugado completo un Crash. Ninguno. Solamente he jugado el demo del primer PlayStation. Lo digo de esa manera porque ya van como 4 o 3 personas que me preguntan lo mismo. No me regañes, voy llegando. Ya sé. No te estoy regañando. Es así como, pues me da flojera explicarlo tantas veces. Pero te lo explico. Sí, lo del Streamlabs, Stream Elements es un bot. No sé cómo rayos cambiarle lo de Stream Elements. No me gusta que diga eso. Me gustaría que no dijera nada y nomás saliera el mensaje. O que dijera bot o algo así. Después checo bien qué onda con eso. ¡Ay! Quiero caerle encima. Sabía que se iba a pasar. Velo poniendo en el título. ¿Qué cosa?
el título de del Stream Elements. Creo que no puedes. Ah, bueno. Changuito. ¿Hay algo ahí? Creo que no puedes que... ¡Ah! Que pongan el título que nunca he pasado el crash. Nah. Nada, sí le respondo, hombre. Más que me da flojera. Ay. Punto de partida. Ah, ¿por qué no mató la planta? Uy. Uy. Ay. Ay, no. No sabía que me iba a resbalar. Nah, no manches. No la tiene. Casi caigan en el huequito ese. Oh. Aquí me debí haber dado cuenta que me estaba resbalando. Eso sí, tu voz es muy frecuente. Yo diría que le baje la frecuencia en que aparece. Sí, lo voy a bajar. Es más de una vez. Se está tardando un chorro en cargarse. Pues de veras que no viene así como para quitar. Para quitar que diga lo de stream. Stream elements. Bueno, después checo bien si se puede quitar eso. De momento ya lo puse que no sea tan frecuente. Ay.
Uy. Oh, no. Ok, lo puedo volver a intentar. No pasa nada si mueres. Ya vi. Uy. Ay, ¿por qué me faltan 8 cajas? Como que había más camino a la izquierda. Pobre Crash. Creo que eso era, tenía que ir hasta la izquierda. Ellos se basaron un poquito en el Donkey Kong Country. Le cambió la cara. Saltar en ahí. Bueno. Oh, dejé la manzana. Gracias por el follow. Uy, uy. Purificada y toda la cosa. Sí. ¿Qué es eso? Qué rico. ¿Y son para ti o me vas a dar? Pues si quiero, pero al ratito. Se ve rico. Tengo ganas de pizza hace mucho. Hola, Carlos. ¿Es el Insane Trilogy? No, pues por eso está bien. A ver, déjame los leo tantito. Sí, está muy estilo del Donkey. Prepárate para decir esa frase de a poco me faltan X cajas. No en el refri porque se ve que están calientes. Sí, pero pues al rato. Creo que no estoy seguro, hasta el creador lo admitió. Yo quiero, señora Weppel. ¿Vas a hacer los tres? Pues es la tirada. Vamos empezando.
Y si quiero hacer los tres juegos. Este sí dice el todas las cajas, ¿verdad? Y no solo voy a hacer los tres así, nomás pasarlos. Los voy a pasar 100%. He dicho. Bueno, jugamos el Overcooked. ¿Sabes que sí tengo ganas de jugar al Overcooked? Pero no sé cuándo, porque mañana, pues, iba a empezar el metro de Samus Returns. El miércoles vamos a jugar Smash. El jueves voy a jugar GoldenEye. Y el viernes probablemente jugamos Mario Golf, no estoy seguro. Si el viernes no pueden jugar Mario Golf los que jueguen, pues tal vez jugamos Overcooked. O es más, podemos jugar Overcooked el viernes y el sábado jugamos Mario Golf. Eso también podría ser, para que no sean dos días seguidos el Mario Golf. Sé que va a pasar eso, ¿eh? Lo que dices, Molly, de que me van a faltar cajas. Sé que no es... No, las cajas no están así completamente todas a la vista. Pero pues, de todo modo lo voy a hacer. ¡Ah! Me conocen, o creo que me conocen y saben que me gustan los retos. ¿Esto me va a comer? Ok. Sí me come, pero no inmediatamente. Saben que me gustan mucho los retos y estoy dispuesto a... Saben que tengo mucha paciencia con cualquier tipo de juego. Entonces, créeme que buscar cajas probablemente sí me llega un punto así de que ¿dónde está? Pero no va a ser así de que me rindo. No lo voy a hacer. La cosa ahí es que esas plataformas dices que no se van a prender hasta que tenga diamantes o quién sabe qué. Y pues si ahí hay cajas, pues ya valió. Yo te ayudo, nomás no me grites y me dices lindo. Ya veremos. Eso te lo tienes que ganar. Mientras no me digas que... Mientras no me digas que no le he puesto el bug al helicóptero en la parte de abajo, no creo que haya problema. Gemas de colores. Yo asumo que las cajas que me faltan están para donde están esas plataformas, entonces ni caso tiene que intente hacer el 100% del principio. El comentario del helicóptero me ofende. Es para reírnos, Rodolfo, no es para ofender. ¿Cómo se escucha el juego? Porque yo lo tengo bien alto el volumen y se me hace que se escucha bajito. Papu, es jefe este. Creo que sí he visto videos de este jefe. Es un vato así bien panzón, ¿no? Sí. En efecto. Ay, ok, no le puedo pegar así nomás. ¡Ay! Se ve bien cura la animación cuando da vueltito. Okay. No gaste. ¿En serio es todo lo que va a hacer?
escucha bien. Ok, gracias. El juego te obliga a que primero encuentres las gemas y después vuelvas. Pero pues, que no las gemas se consiguen. ¿Qué es esto? ¿Quieres que Coco se una a la aventura? No. ¿Qué hace Coco o qué? ¿Y qué hace esto? Ay, vamos. ¿Es el ending este? ¿Ya lo pasé? Se cambia de personaje. Oh. Es el primer jefe, no te enojes. No me enojo, es más así como decepcionante. Está inflamado el elefante. ¿Te calentaste? Pues sí, pero... Sí, pero nomás ten cuidado. Ah, traigo estrellita. De Waluigi. Son los inicios de Waluigi. ¡Ah! Aquí también hay cajas. Todo está en el timing, baby. ¿Qué es eso? El igual. Ah. Ya te quedas. ¿Qué me hacía algo? Parecía más como parte del escenario. Ya. Yeah. Ah, pero. Vuelve y. Creía que podía pegarle a la formulita esa que aventó. Eso es nuevo en el remaster. Oh, nada más un cambio de personaje, tú dile que sí. Ahora estás en los Stage Challenges, no estás obligado a completarlos. Ah, caray, ese es el último mundo que yo recuerde. ¿Cómo llegaste ahí? Pues al principio me fui al lado contrario y... Y me mandó para acá. Carlos dice que son Challenge. Tal vez se parece a los últimos mundos. ¡Ay, ay! No sabía que iba a pasar eso. Pues sí está difícil, pero no se me ha hecho así como imposible. ¡Ay! ¡Que no lo puedo pegar! ¡Ay! ¡Está loco! ¡Caleras! ¡Ay! ¡Qué raro están esas plataformas! ¡Ah! ¡No la tiene! Se mueven muy raras esas plataformas. Ok, menos mal que estoy aquí. Tengo una duda, si la hago para abajo... Ok, no me caigo. Tenía ese pendiente de que si le hacía para acá me cayera. Entonces tenía mucho cuidado de que nomás le hiciera a la derecha. ¿Qué tanto duran esas escaleras? Sí, duran bastante. Suficiente para calcular. Oh, ahí está. ¡Ay, no manches!
feo es que respetaron lo feo que salta el Crash del original. Supongo que quisieron ser lo más fiel posible. ¡Ah! Eso es nuevo. No sabía que iba a dar vuelta. Ahorita no dio vuelta esa cosa, ahora sí bien. ¿Qué es ese tamañoso? Esto es lo que debí haber hecho, no sé para qué me fui por... Quise ir por arriba. A ver, vuelve y... ¡Ay, no! El timing de esa plataforma. Y le agregamos el pato tirando la fórmula. Ahora. ¡Ay, no llegué! Quería pasarle por abajito para que no me pegara la fórmula. Y me bajé demasiado. Ya veo que hay como un segundo de retraso en lo que dices y lo sucede. Sí, es cosa de la capturadora. Cuando juego juegos de Switch pasa eso. Pero cuando juego en la computadora no pasa ese pequeño delay. Incluso yo lo veo en la captura del stream. O sea, no podría jugar viendo el stream. La captura del stream. Porque si hay cierto retraso. Ay, me caí. Intenté hacer un retraso para que estuviera más o menos a la par mi reacción. Que si no las spoiler. Ay. No le atino. Los spoiler. Spoiler, me caí. Ya te vi de... Así que está padre. No es enfadoso. Y le queda bien al ambiente. ¡No, otra vez! Legados, tengo que esperarme un poquito. ¿Qué ideas? Sí se puede. Ya pude pasar esa parte, nomás que no sé qué. ¿Por qué la ando regando tanto? ¡Ay, no puede ser! Ya hice esa parte, como que me estoy desesperando. Sí, me estoy desesperando, definitivamente. Ya ni siquiera me morí en la parte donde me estoy muriendo. Lo cierto es que no se me hace tan difícil, pero no sé por qué estoy batallando tanto.
No puede ser. Tres vidas. Tenía como 10 y tantos. Ay, qué bueno que hay checkpoint aquí. Uy. No manches. El timing está muy raro. Con la puntita del pie me detuve. Ay, no man. Está muy preciso ese brinco. Uy, ya me queda una vida. ¿Hay cero? Ok, sí hay vida. Brincar ahí. ¡Ah! Ahí está. Tanto le falta este nivel. Tengo una vida. Casi me caigo. Ya no tiene caso el checkpoint. Si me muero, ya me muero. O sea, ya me... Se me acabaron las vidas de ahí. No quisiera eso. No. Perdí. Fin de la partida. No me van a dejar hasta el principio, ¿verdad? Listo, buena suerte, lo vas a necesitar. Ay, no manches. Que se me fueron un chorro de vidas en una parte. Lo que pasa es que
No, ¿qué iba a decir? Me hundí. Algo iba a decir, pero se me fue el rollo. Creo que quería decir que no quería dejar hasta el último estos niveles. Mejor los voy haciendo de uno por uno a como vayan saliendo. ¿Qué? ¿Me alcanzó? Ay, creo que no me alcanzaba ahí donde estaba. Maldito Waluigi rapado. ¡No! Ok, menos mal que no morí. Difícil pasarle por debajo de esos vatos que nos están tirando esa fórmula. Aquí es donde empecé a perder muchas vidas, así que para más adelante. No, si era aquí. Yo no perdí vidas ahí. ¿Cómo era aquí? Era brincar que ya iba pasando. Oh. Ahí está. Uy, casi me doy contra los picos. Bien el timing. Ok, ya sé cómo hacerlo. Ahora. Terminado frente al lecho en la plataforma. Bueno, debí haberle dejado presionado a la izquierda. Está difícil, pero he jugado juegos igual o hasta más difíciles de en plataforma, entonces no. Ay, me adelanté.
Perdí el timing. El ritmo. Estaba usando el ritmo de estos en vez del el de adelante. Por eso me aventé mucho antes. Se quedan un poquito más tiempo. ¡Ah! Si vuelvo a perder, voy a volver ya que tenga más vidas. Porque empezar estos retos con 4 vidas no me parece buena idea. Cada vez que juegue, podré aguantar. Aunque no sé si vuelva a salir. Ya sabía yo. Ay, ahí está, y al final. Sabía que iba a fallar ese brinco. Lo peor es que me regresaron hasta acá, no manches. Y brinqué antes. Uy, casi lo arriba. Tengo que ser más paciente, no manches. Ay, no puedo pegarle al viejillo, pero. Ya no hay vida, valiendo. Nomás, esto es lo último ya. Uy, casi no lo hago. No, no es lo último. Ay, es un bonus. Bueno, aquí me deberían dar vida. Además que tengo checkpoint. ¿La regué? Sabía que no me moría, por eso lo intenté hacer eso. No sé por qué siento que estoy contra el tiempo aquí. Pero pues nada que ver. ¿Me traje esto? Ahí está. Ah, muy caliente.
necesito las vidas de este lugar. Ay, no la tiene. Está muy bueno. No, ponga fe. Dámelo. No, es que no lo quiero poner ahí. No se me... Se vio el queso de la pizza que acabo de probar en el stream. Es una pizza casera. Es una vecina, al parecer. Está muy buena. Ay, no me entiendo. Qué bueno que puedo hacer esto las veces que quiera. Ah, sí me muero. Ok, pero podía saltar a la izquierda. Ok. Ya sé qué hacer entonces. La canción se tardó mucho. Un brinco muy preciso. Llega. Ah, sí llega. Bien muerto. Lo vi venir. Ah, fregados. Lo vi venir. Complicado porque es una especie también de rompecabezas, no nomás este. Nomás es romper todo lo tonto. Patino. Quería hacerme tantito a la derecha y se fue de mal. Qué callado se quedaron en el chat. ¿Todo bien? Oh,
que tal vez tengo que pegarle a él. ¡Ay, qué pasó! Ya entendiste la magia del bono. Ya no trabajando mientras te escucho. Y veo, te veo de vez en cuando. Aquí sigo. Ando cenando. Lo que nos arrojas al sátano. Como el gordo que soy. Yo tengo pizza. Y está muy buena. Está muy grasa, o sea. No es tanto queja, porque está buena. Pero no le gustan mis glúteos. A todos los NPC, uno para que explote los otros. Sí, es lo que intento, nomás que como me salgo del. Ay, la regué. Pavo. Como me salgo del. De la pantalla, no alcanzo a ver así como que hay arriba. Pedí una pizza y tenía un río de aceite en medio. Fue lo más asqueroso que vi en la vida y sabía horrible. Ah, no. Hay veces que sí saben horribles, pero esta no. Esta no sabe horrible. Discúlpenme. Voy a pegar otra mordida. Oh, ¿me puedes pasar una servilleta ahorita que subas, por favor? Venga. Ay, otra vez, ¿para qué me muevo, pues? No tengo para qué moverme a la derecha y ahí voy y me muevo. Y me volví a mover a la derecha, ¿vieron? Llegar a la izquierda. Es el power up de ads, comer pizza, ahorita despertar el ultra instinto. A mí me regalaron una pizza porque el pobre pizzero tuvo un accidente y se le cayó la pizza, pero no me dijo porque me la regalaba hasta que se fue y observé el estado de la pizza toda revuelta, aplastada. Ya nací estaba, güey. Gracias. Y esta es toda la pizza que... Para acá. Ah,
que dijo que se la van a devorar. Pero no, nadie va a querer pagar lo que vale. Es lo que dijo, de que se la van a devorar, pero nadie va a pagar lo que vale. O va a querer pagar lo que vale. Pues es que no sé cómo llego a cómo, no sé cómo hacerle. Estoy haciendo lo mismo una y otra vez y no pienso, no me detengo a pensar qué tengo que hacer. No me alcanza la explosión, ¿verdad? Sí me alcanza. Brinca las pilas de las cajas, pero no llego. No llego, como que... lo llamaron Crash porque es lo que escuchas al azotar el control de la flotadora que te... Tengo una idea de qué hacer, pero no sé si va a funcionar. Quiero pegarle primero al de arriba y luego al de abajo. Por cierto, creo que puede hacer un dash agachado. Ni siquiera puedo agacharme, no sé de qué hablo. No sé con qué botón te agaches en todo caso. Que golpeo el de arriba y primero y luego le pego el de abajo y ahorita ya no le estoy pegando el de arriba. Creía que no iba a rebotar en las cajas
de TNT, pero como no estaban activadas, pues iba a rebote. No llego. Me intento parar en esta torre, pero es que es eso. Quiero destruir la caja que va abajo. La caja que está abajo de... de esa torre es la que tengo que destruir primero. Pero ¿por qué no? Ahí está. Ok. Ok, eso es lo que quería hacer. Ok, ahora sí voy a llegar. Ay, atímela. Ay, había... fregado, no sabía que había un TNT ahí. Bueno, permítanme. Por fin, muy bien, esto todavía no se acaba. Carita del cosa esa. Había algo dentro de la cueva de la izquierda. Va a tener que ir a ver. Está bien padre el agua. Ya apaga ahí, hora de dormir, hijo. No, no, dejé. Sale caso a mamá, sale. Hey, checkpoint. Esperando tantito.
Listo. Nunca me dijiste, Smoggy. Me dijiste que podía hacer un dash agachado, pero te pregunté que si cómo me agachaba, porque hasta ahorita no sé cómo rayos agacharme en este juego. First try. Esto se ve muy peligroso. ¡Oh! First try, baby. Uf. Aún yo te agachas y haces el giro. ¡Que no me puedo agachar! ¿Qué no estás oyendo lo que te estoy diciendo? Me da risa porque le digo a Molly, es que no sé cómo agacharme, no se agacha el mono. Ah, o sea, es que te agachas y gira. No, mira, no. No se agacha. Para mí que te estás confundiendo de otro Crash. En este nomás me puedo dar vueltas y brincar. Estoy aplastando a todos los de los hombros. Sí, es que nosotros sí puedes. Sí, pues yo creo que es algo que se le pusieron después. Ay, no puedo ver con este vato tirando la fórmula. Ah, qué largo está este nivel. No manches, están al mismo tiempo. Está bien difícil. ¡Lo sabía! ¡Ah! Eso estuvo de a gratis. Fregado. Eso sí me pesó. Adelante. Creo que si brinco, en cuanto se meta, alcanza a salir otra vez antes de que caiga. Y creo que es lo que tengo que hacer. No, no veo otra manera.
No puedo brincar los dos rápido. Es muy poquito tiempo lo que me da. Poquito más que me hubiera esperado. Cualquier cosita. Ah, se me acaban las vidas. Gracias, padre. Información súper útil. Porque después de todo lo que ya hice, voy a tener que volverlo a hacer. Fin de la partida. Desperdicio de tiempo. ¿Y qué hace esta mona diferente? Prohibido de los por. Que brincan las que no eran dinamita primero. Uy, creía que no había piso. Uy, en la pura orillita.
Regresada de hacerme una cena. Aprovechito. Dejen que me haga más bueno este juego y los challenges ya no van a ser un problema. O sea, muy chido. Los burros, ¿cómo pasan de ver a un personaje bonito a atractivo? O sea, esta es una niña, ¿no? Y pues está bonita, pero pues hasta ahí deberían dejarla, ¿no? Luego se ponen a pensar cochinadas. Ahí no enferma la gente, la verdad. No, no, no. Estoy tirando a la bestia. Ay, me faltó uno. Bueno, aunque hay plataformas que no puedo usar todavía, entonces capaz está por ahí. Son un chorro de que. Pobre. Ah, qué bien. Bueno, qué bueno morir. Qué buena está esa pizza. No. No. Venga. Empalado.
Ay, no manches. Ah, que la, no le puedo sacar la vuelta. No sé si lo pueda brincar. Uy, ya me canso, obvio. No, no la puedo brincar. Ya me morí. Fin de la partida. Fin de la partida. ¡No! Ah, está ocupado. Sí, es tan chido lo de las muertes. También me gusta mucho la actitud del Crash. Por eso creo que sería muy divertido verlo en el Smash. Porque creo que podrían explotar mucho a animaciones con él. Uy, lo logré. Oh, oh. ¡Ah! Pero la atiné. Uy, uy, uy. ¡Ah! ¿Ya perdí? Vida cero. ¡No! Fin de la partida. Fin de la partida. Podría si estuviera en el Smash, aunque sea como mí. Yo creo que si no es el próximo DLC, sí se avientan su mí. Creo y espero. Pero pues habrá que ver. No. A ver, repara la izquierda en vez de la derecha. ¡Ah! ¿La puedo atinar a dónde están los nativos? ¿Hacia qué lado están? Voy a poder pasar cuando llego con ellos. Me gusta hinchar el cabello de los nativos. Parece ese corte que tu mamá te obligaba a tener de niño. Así como Gohan en Dragon Ball. Ya se me pone acá. Ay, la caja que se me fue, chale. Estoy sufriendo más de lo que pensé. No, hombre, la estoy pasando bien. No te agüites. Yo creo que es cosa que Lad se acostumbre bien a los anticuados controles de Crash. Voy empezando, denme un poco de crédito. Hasta ahorita lo he hecho bien para ser la primera vez que juego Crash en toda mi vida. Sin contar el demo, vaya. ¿El challenge que perdí? Pues no manches, estaba bien difícil. Para alguien que nunca ha jugado, yo no creo que llegaría tan lejos como yo llegué. Sí, tengo que acostumbrarme a los controles. Bueno, al juego en general. Ay. Nada acá a la derecha.
Me da curiosidad cómo. Ay, sí me pegó. ¿Cómo se ven los enemigos? Con las gráficas originales. Como los changos que salen. Que es algo nuevo de remaster. Esos challenges son para los veteranos. El challenge es demasiado. Me preguntaba si podía pararme en esa cosa. ¡Ah! Estoy viendo al nativo, se ve bien curadillo. Me gusta cómo se le ve el cabello. Insisto, en cuanto a gráficos, se ve muy bien este juego, pero está en el Switch. A veces mucha gente se queja de la falta de gráficos de Switch, pero honestamente no sé por qué se queja tanto la raza. Obviamente nunca le va a llegar al Play 5 o al Xbox. ¡Ay! A ver, disculpen mi ignorancia. ¿Cuál es el Xbox más reciente? Yo me quedé así como el Xbox One o algo así. O Serie X, o cómo se llama. El más nuevo. Xbox Series X, sí. ¡Ay! Me tosté. Bueno, pues les decía que el Switch nunca le va a llegar a gráficos a esas consolas. Pero se defiende bien, no se me hace que se vea tan de a tiro. Cuando sí se sentía bien gacho, creo que es con el Switch. Digo, con el Switch. Con el Wii. Con el Wii veías juegos así de otras consolas y veías los ports que hacían para Wii y se veían bien gachos. Bien gachos. Así de que, haz de cuenta como si le bajaran los gráficos al máximo. O al mínimo, más bien dicho. Oh. A ver, por acá, dame más. Sí, aparte lo del tamaño de las consolas, pues también tiene mucho que ver. Las cajas que no se ven en la pantalla. Se me hace hasta un poquito de trampa, pero bueno. Claro que en 60 frames por segundo se ve más bonito siempre todo, pero no sé, es un lujo que no se me hace necesario para disfrutar un juego. Sobre todo cuando vienes de juegos que ni siquiera corrían a 30 FPS. Creo que se me hace, a veces se me hace más un capricho que una necesidad, honestamente. Yo no me imagino un juego que yo diga, este juego no lo puedo jugar porque no está a 60 frames por segundo. ¿Sí me explico?
Así como el ojo humano no necesita ver las cosas a 60 frames por segundo para poder jugar disfrutar un juego. Pero repito, obviamente se ven más bonitos los juegos en 60 frames por segundo. Switch es una chulada para ser una consola híbrida, está bien. Ey. Sí, es. Y es barata. Bueno, barata comparado con sus competencias. Uy. Brinqué sin pensar. Ah, no. Me va a quemar el que sigue. Ay, es en serio. Los tenis. Ah, no manches, ¿qué onda con ese brinco? Sí, que los juegos se vean en 60 frames por segundo y en 4K. Se me hace así como un... ¡Ah! ¿Qué onda con ese brinco? Ya van dos veces. Se me hace como un capricho. No lo veo como una necesidad para los videojuegos. Yo ni siquiera tengo teles que soporte 4K. Ay, qué mala onda, Carlos. ¿Qué onda, Álvaro? Quedan 101 días para Metroid Dread, maybe. ¿En cuanto te salió Crash o de plano Rodolfo te lo dio? Rodolfo lo donó. Ni siquiera le quiero preguntar cuánto le salió, porque me da pena. Pero él dice que lo hizo con mucho gusto y lo acepto. No, me voy a morir. No manches, ¿cómo? Creí que sí había llegado. Está muy preciso. No. ¿Por qué a nadie le gustan? ¿Por qué a nadie le gustan mis tenis? Difícil. Lo voy a saltar en cuanto se extinga la flama. Rápido, rápido. Ah, mira. Cuatro vidas. Qué generoso. Ay, no.
no me morí. Que voltear. Los que se fijan en los 60 frames por segundo no los quiero ver jugando Age of Calamity. Ya sé. Rolfo se lo robó a Santa. El 4K y el ray tracing son un lujo innecesario. Por los costos de ahora, para conseguirlo quizás en el futuro sea el estándar más accesible. Sí, pues así es lo que pasa. Ya ves que... pues ya no encuentras teles que... que tengan RGB y cosas así. Entonces eventualmente... van a haber teles que... que nomás van a aceptar un tipo de entrada y así. Poco a poco. Son Nico. Esa parte del fuego tiene un stretch cheese injusto, casi obligatorio. ¿A poco? No voy a ir por esa manzana. Las cajas son obligatorias, pero las manzanas no. Ay. ¡Ah! No, otra vez. No, no se puede subir aquí. Una vez que me caigo. Y guau. No, 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 no. En serio. Tener que caerme hasta abajo. Ni siquiera conseguí todas las cajas. Para acabar. De nuevo, vi una plataforma de esas invisibles, entonces no. Que no le gustas tus tenis porque son marca Nico. Ah, ok. Para el 2040 será el estándar de Latinoamérica. No, creo, lo mucho, creo que tardó como 6 años en ser el estándar Full HD en Latinoamérica. Cuidarse, la Crash 1 es el más difícil de los tres. Pues... sí que es un alivio. Caray, ¿cómo llegué a otra isla? ¿Y los diamantes dónde se encuentran? ¿Cómo se activan? ¿Cómo se activan las plataformas esas invisibles? Lo que yo quisiera saber. Bueno, la otra isla la voy a dejar para otra ocasión. Ahorita voy a volver a intentar hacer el challenge. Me vale. En los escenarios están ocultos, hay que buscarlos bien. Fíjate bien en la silueta de la gema, algunas tienen colorcito. ¿Pero cuáles gemas? O sea, aquí veo estos diamantes, pero son los que me dan por hacer todas las cajas. Aparte de esos diamantes, no he visto ningún otro tipo de gema. Por
¿Por qué no, Carlos? Ya van 2 horas del stream. Nomás quiero intentar esto otra vez y ya dejarlo aquí. Creo que fue un buen avance. Me aventé toda una isla. Y si me aviento esto, pues mejor. Nomás lo voy a intentar una vez con las vidas que tengo. Ok. Me agrada eso que dice Álvaro, que mejor siga avanzando y ya veré qué onda. Ya nomás voy a intentar este challenge otra vez y pase lo que pase, lo voy a dejar aquí. Por lo menos ya vengo con más vidas. ¿Cuántas vidas? 8 vidas. Ya me lo sé más o menos, entonces ya... Ay, no me debería ir tan mal. También me atoré mucho con el bonus. Ese bonus de Ligor. Pero también ya sé qué hacer ahí. Entonces no debería estar atorado tanto tiempo. Son parecidos para que encontraron. El Crash 1 no se sube. Fun fact: del ese nivel fue removido el Crash 1 original por ser así de pelado. ¿De pelado cómo? ¿Te refieres a difícil? Es que para mí pelado puede significar muy fácil. Pero no sé si para ti significa también muy fácil. Porque este nivel no está fácil. Ok, difícil. Lo que pasa es que en mis tierras uno tiene la expresión de que ese nivel está bien pelado y quiere decir que está bien fácil. ¿Sí me explico? Por eso no, me confundió lo que dijiste. Ay, los americanos no aguantan un reto. Hasta la fecha se me hace muy gracioso que algunos juegos que salieron en Japón no quisieran traerlos a América porque pensaban que los americanos eran muy estúpidos para jugarlos. No sé, juegos así como de estrategia, como los Fire Emblem. No me acuerdo exactamente qué juegos, ahorita no se me viene a la mente. Creo que los Dragon Quest o algo así. Ah, el Mario Lost Level, ándale. Ese es un buen ejemplo. Estaba memorizando el timing de esa plataforma, por eso no brincaba. Bueno, me quedé así un rato pensando, es por eso. ¡No! ¿Qué hice? ¡Ay! ¿Qué hice otra vez? Me salvé de puro milagro por la máscara que traía y ahí voy y lo arruino. Fue un que hice por dos. ¡Ay, qué baboso! Me tenía que agachar. Ya se me olvidó esa parte, no manches. No, tengo que pasarme a la plataforma de arriba luego.
Baja California es igual, pelada es fácil, ¿sí? Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿De dónde eres, Álvaro? Para saber a la otra, cuando digan pelado, qué es lo que quieren decir. Matamoros, órale. Sí, pelado también puede ser grosero. ¿Qué vato tan pelado? También depende mucho el contexto. Ay, no quiero que me pegue esa fórmula. Pero creo que Crash es de Estados Unidos, ¿no? O lo hicieron en Japón también. Pensando en lo del nivel difícil. ¡Qué mala idea! ¡Uy! ¡Qué salvador! ¡No manches! Yo creo que podía irme por ese huequito entre el... aquí, entre el, los picos y la escalera. Creo que es británico. Es japonés. Oh, decíanse. Tu cara de concentración al fijarte en dos timings. Pues oye. Campaña en mala onda Sony versus Nintendo. O sea, no tiene nada que ver si es propaganda americana que el juego no sea... no sea gringo. No manches. En el puro checkpoint, qué molesto. Ay, casi me tardó un brinque. Creo que quepo por ese huequito que digo, pero no me lo voy a jugar y voy a saltar más. Bueno. Por alguna razón traía la máscara esa, no sé por qué, pero pues me salvo. Ok, vamos por estas vidas. No cabes. No sé, ¿eh? Porque me moví a la izquierda cuando estaba cayendo por ese hoyo, entonces tal vez ahí la regué. Crash fue hecho en América, en Santa Mónica, California, de ahí residen Naughty Dog, los developers originales. Ah, pues ahí está. Y esa es la razón por la que Crash nunca llegará a Smash. No manches, bueno, me asusté como si perdiera una vida, pero no la pierdo.
que no pasa nada. Pues si llegó Sony, que está en la guerra directa en Nintendo. Odio que arriba diga bonificación en vez de bonus. Me estresa ver tantas letras. En vez de que nomás diga bonus y ya. Tienen que hacer de las suyas. Ah, rápido. ¿Dónde estoy? Me perdí. Esto literalmente, literal es un caso. Lo bueno es que ya sé cómo resolverlo, Álvaro. Te perdiste todo el rato que estuve aquí intentando descifrar cómo hacer todas las cajas. Ahí voy, por favor. Estoy batallando, pero sé qué hacer. Hace rato no sabía qué hacer y me la pasaba muriéndome nada más. O bueno, cayéndome. Tiene a la cima de esas cajas que están empiladas. Es que se me hace bien fastidioso que pongan cosas fuera de la pantalla y que tú le tengas que atinar. Por ejemplo, ahí hay manzanas fuera de la... ¡Qué baboso! Esa fue mi culpa. Digo, podrían decir que todo es mi culpa porque pues yo estoy manejando el control. Lo que quiero decir es que fue un accidente hecho por idiota. Así lo voy a decir. Y las demás muertes han sido porque no me sale lo que quiero hacer. Una vez más. De hecho, es cierto, debería saltar un poquito más en esa caja de manzanas. La estoy regando ahí. Ok. ¡Ah! ¡No es posible! Pone bonificación de nivel más largo todavía. Vale, pues me parece una excelente idea. Polines. ¡Hala! Pongan bonificación de nivel. Y un mexicanito entre ellos. Oigan, pero eso es muy difícil. Hostia, pues entonces nomás le dejamos bonificación y ya. Faltaban las cajas que explotaron. Super Mario Maker 2, me morí. Ah, pobre Álvaro. A veces veo streamers en Facebook jugando a Mario Maker 2 y sí se me antoja jugar, pero luego recuerdo que algunos niveles no están tan chidos y se me quitan las ganas. No, a mí me gusta tener el Switch en español. Pero hay juegos que... A mí el doblaje latino me gusta. No me gusta el doblaje español de España.
Y últimamente casi todos los juegos que están en español son de... tienen lenguaje latino. No sé por qué este le valió y el lenguaje español de España. Me va a flojear andar cambio y cambio el idioma del Switch. Esta parte está bien grosera. Mundo de vidas. Ah, tengo bastante. Espero que sean suficientes. Corte a... no, no lo son. O no lo fueron. Se descansa de Super Mario Maker un poco rápido. Estaba esperando otro update. Ay, creí que no iba a llegar. Esta parte sí tengo que hacer los dos rápidos. Tengo que dar brinquito chiquito. ¡Corre! No, hombre, desde el primer brinco vi lo mal que iba ya. ¡Ay! ¡Ay! Me habían dado una mascarita y la desperdicié por culpa de ese vato que tira la fórmula. No sé por qué a veces me dan máscara. El tiki. No. Ya me dan máscara otra vez. De todos modos me caigo, no es como que me vaya a salvar. Esta parte. Te dan la máscara cuando mueres mucho, incluso una partida anterior. ¿Cómo me recomiendan hacer esta parte? ¿O cómo es esta parte? ¿Tengo que brincar las dos plataformas cuando salen? ¿O tengo que brincar una y cuando se mete brincar y esperar que la otra salga? ¿Cómo le dicen friega? El tip. No te caigas. ¿Vas a decir que no me caiga? Salta a la primera plataforma. Espera un poco. Bríncala sin morir. Calcula el timing. Sí, o sea... y alcanza a salir la otra. O sea, brinco en cuanto se vaya a meter. Y si alcanza a salir la otra. Ok, aquí voy. ¡Ay, casi! Me adelanté cualquier cosita. Pero sí, sí es así. No más que... fue la desesperación. ¡Ay, qué estoy haciendo!
Quise hacer lo mismo con esa plataforma cuando esta plataforma no es el problema. En esta sí ya tenía que irme de volada. Me quedé con el chip de... ¡Ay! Ok, aquí estamos otra vez. ¡Sin miedo al éxito! ¡No, manches! No me pasé al 100% a los tres juegos por mes. Si es así, ¿no, Álvaro? Digo, pero... ¡Ay! ¿Qué me pasa? No voy a perder vidas aquí. Si las pierdo, que sea adelante. Me hice más para la pared, a ver si sirve de algo. ¡Ah! ¡Estoy vivo! ¡Me salvé! ¡Oh, oh! Nuevo challenge. ¡No! ¡Por desesperado! ¡Ay! Voy a tener que volverlo a hacer. Ese clip de tu salvada, al menos en el clip quedarás como un pro. Ah, ya no tengo mascarita. ¡No! Ah, sí tenía mascarita. Y me salvó una vez. Digo, dos veces. No, me dio miedo. Vamos. ¡Amo! ¡Amo! Pajaritos. Por favor. Ya es el final. A ver, con cuidado. Primero esta, luego esta. I did it. ¿Y si me caigo aquí? Y lo hice perfecto, así que no tengo que volver a hacer este maldito nivel. Ya ven, les dije que me dieran chance. A ver, ¿quién? Que juega por primera vez al Crash, hace este nivel a la... ¿Cuál fue? La tercera oportunidad.
Nomás después va a faltar hacer el time attack. Ay, me equivoqué. Quería guardar. Si cargas desde una ranura de guardado, todos los progresos que no haya guardado se perderán. Ok, ese es de guardado automático. Ya entendí. ¿Eso crees tú? Tienes buen punto, Gamer Pro. ¿Qué dices? Bueno, muchas gracias. Ahora sí ya me voy. Muy buen juego. Quiero seguirlo jugando. Lamentablemente creo que lo voy a volver a jugar hasta... no sé. El lunes que viene o el domingo. Es que hay muchas cosas que jugar. Mañana voy a jugar al Samus Returns. Si es que lo logro jalar en el emulador, que yo creo que sí. El miércoles el GoldenEye. No, el miércoles Smash. El jueves GoldenEye. Y el viernes Overcooked o Mario Golf. El sábado Overcooked o Mario Golf. Y el Zelda Randomizer. Y el domingo pues descanso, pero a ver si juego algo. Ya desaparece el GoldenEye. ¿Por qué? Si todavía no lo paso. Ya me faltan poquitos niveles. Poquitas misiones. Además que está muy divertido, la verdad. Bueno. Muchas gracias amigos por haber venido, gracias por echarse la vuelta, gracias a los nuevos followers, bueno, a Carlos. Gracias por los consejos, por ayudarme a pasar los niveles o explicarme mejor el juego. Y pues yo los veo hasta mañana, descansen, buenas noches, nos vemos en el próximo. Thank you.